habíamos observado una recuperación de la actividad en el segundo trimestre del año y con varios meses de crecimiento, diríamos, y los datos de septiembre finalmente dieron un resultado trimestral negativo. Es decir, nunca salimos de la recesión, pero previo al mes de agosto, sobre todo, podíamos estar ante la puerta de una fase expansiva. Eso no se concretó. Creemos que lo que vamos a ver es una recesión más larga y más profunda. El tercer trimestre de año cerró prácticamente en nulo, con una caída del 0,5 en septiembre. Eso fue lo que, como te decía, terminó neteando los dos meses previos en negativo. El sector que mejor venía traccionando es el agroexportador, que de todas maneras creemos que todavía tiene margen para seguir aportando en positivo, pero el problema de la inflación y de la recesión, sobre todo en lo que es poder adquisitivo y consumo, tanto minorista como de bienes durables, es lo que hoy está traccionando la actividad a la baja. Después, bueno, hay algunos sectores que dependiendo de la empresa y de las circunstancias están mejor que otros. Eso también es algo que seguimos viendo. Hay realmente una dispersión muy grande en la actividad, pero lo cierto es que el conjunto parecería que va a cerrar el año en negativo. En la construcción lo que se observa es también un desglose, o sea, se está frenando la obra pública, en línea con el contexto político que estamos teniendo, pero por suerte están traccionando al alza algunos desarrollos privados. Claro que es incomparable esto, comerlo con pinza, ¿no es cierto? Están colaborando un poco, pero en un año que tampoco se ha caracterizado por ser un año importante en materia de obras, ¿no?